This prophecy is to the Cuban people. Esta profecía es para la gente de Cuba. We want every Christian leader and every Christian. Queremos que todo cristiano, todo líder, to get this message out. Lleve este mensaje. To every province in Cuba. A cada provincia en Cuba. To the north. Desde el norte. To the south. Hasta el sur. To the east. Desde el este. And to the west. Hasta el oeste. This is your responsibility. Esta es su responsabilidad. This is from the Lord. Esto viene de parte de Dios. Okay. You read first or me read? You read. Okay. La primera parte de la profecía fue dada el 31 de julio. Así dice el Señor: Cuba, no se rindan en esta pelea. No dejen de orar a mí. No dejen de clamar a mí. Oren en secreto, porque yo los escucho. Mis oídos no son pequeños ni están bloqueados con cerumen. Yo soy el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo escuché a mi amado Israel clamar a mí para ser liberado de las manos de los egipcios y los liberé. ¿Acaso los egipcios eran más fuertes que yo? Lo que hice por Israel lo haré por Cuba. No se desanimen, tengan esperanza en todas las cosas. Nada es imposible para mí, nada. Yo les advertí que aquellos que me seguían serían perseguidos por causa de mi nombre. No se distraigan por el gobierno opresor. Egipto también oprimió a mi pueblo amado y aún así los liberé. Perseveren hasta el final y serán salvos. Sean como Israel y prepárense para entrar en su éxodo. Pídanme fuerzas y les daré fuerzas. Pídanme valentía y los haré valientes. Usando mi nombre, yo les he dado autoridad sobre el reino de las tinieblas. Usen esa autoridad para orar en el Espíritu en mi nombre. Y mi palabra es más afilada que una espada de doble filo. Y la oscuridad tiembla cuando la escuchan, pero trae fe al creyente. Okay. La segunda parte de la profecía fue entregada en agosto 2. El Señor continúa diciendo en la palabra que le entregó a su siervo. Yo controlo los reyes y los reinados en la tierra. Cuba, yo no estoy lejos, dice el Señor. Ven a mí con arrepentimiento. Yo soy el Salvador del mundo. Clamen a mí. Ahora sí viene la segunda parte de la profecía. Esta fue entregada el día 2 de agosto. Cuba, presta más atención a mí y no al gobierno de Cuba. Denme la gloria al Señor, denle la alabanza, denme la reverencia, dice el Señor. Yo conozco sus aflicciones, les he conocido durante años, dice el Señor. Tú siempre has estado en mi corazón. Cuba, enfoca tus ojos y tus oídos, tu corazón y tu espíritu en mí, como lo hizo Israel conmigo cuando estuvieron en cautividad y fueron esclavos de los egipcios. Fue a través de mi siervo Moisés y de Aarón que llevé a Israel a la libertad. Cuba, tú eres mi amada. Yo morí por ti y cargué tus pecados en la cruz. Y sigo teniendo esas cicatrices del pecado del mundo en mí hasta este día. Cuba, no pierdas las esperanzas. Sígueme y haz mi voluntad, porque yo puedo liberarte. Haz mi voluntad. Apártate de la idolatría y de la hechicería. Apártate de cualquier cosa que no sea limpia ante mis ojos. Deja tus ídolos. Ellos no pueden ayudarte. Solo yo puedo ayudarte. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No sigas las tradiciones religiosas. No las sigas a ellos. Pues mi palabra es la única verdad. Yo soy el Verbo hecho carne. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la palabra. Sigue mi palabra, porque la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Eso dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Yahweh is about to move in Cuba in a supernatural way. El Señor, Yahweh, se va a mover en Cuba de una manera sobrenatural. But we must follow the directions of Yahweh's voice. Pero tenemos que seguir la dirección y la voz de Yahweh.
The first thing that Yahweh is saying here, la primera cosa que él nos está diciendo acá, is he's already heard your cries and your pain and your heart. Es que él ha escuchado sus lágrimas, él ha visto sus lágrimas y ha visto su corazón. What he's saying to do is he wants you to continue praying to him. Él lo que está diciendo en esta palabra es que sigan orando, sigan orando. And to get on your faces y pongan sus rostros in true worship. En verdadera adoración. As you know, this was the message that we had brought to Cuba for 3.5 years. Y es, si ustedes recuerdan, este mensaje se lo dio a Cuba hace algún tiempo. From this day on, desde este día en adelante, you're to take your eyes off the government. Ustedes tienen que quitar sus ojos del gobierno. The word of God says, la palabra de Dios dice, we do not wrestle against flesh and blood. No tenemos lucha contra carne y sangre. But against the powers and principalities. Pero hay poderes y principados. And wicked spirits in high places. Y espíritus de brujería en los lugares altos. The Red Sea is about to part. It's about to separate. Sí. Básicamente, Dios quiere que nos separemos. But remember one thing. Pero que recuerden una cosa. It was not Moses who opened up the Red Sea. Moisés. It was not Moses that opened up the Red Sea. Sí, no fue Moisés. La dirección vino de Dios, de Yahweh para Moisés. Moisés para el pueblo. It was Yahweh that opened up the Red Sea. Y fue Yahweh que abrió la puerta. No man is going to deliver Cuba. Ningún hombre va a liberar a Cuba. No country is going to deliver Cuba. Ningún país va a liberar a Cuba. It's going to be Yahweh. Va a venir de Dios la salvación, de Yahweh. Who is going to deliver people. Quien va a liberar a todas las personas. His people. A su pueblo. From oppression. De la opresión. It's our job to pray. Es nuestro trabajo orar. For the government. Por el gobierno. This is why the government has always loved me. This is why the government has always loved me. Por eso es que el gobierno me ama. Because we never talked about rebellion. Porque yo nunca he hablado acerca de rebelión. Yahweh. This is very important. Esto es muy importante. It is Yahweh who is orchestrating everything that's going on. Él es el que está orquestando todas las cosas. You've been faithful to Yahweh in the worship. Ustedes tienen que ser fieles a él en adoración. And we must continue to follow his instructions, to continue praying. Y tienen que continuar orando y siguiendo sus instrucciones. And repenting. Arrepentimiento. And repenting. Arrepentimiento. And repenting. Arrepentimiento. And staying, I didn't say bowing down, I said on our faces. Él no está diciendo que sean violentos. Él está diciendo que se arrepientan. We want every leader in Cuba. Cada líder en Cuba. Not only are they going to get on their faces. Not only will they get on their faces. Sí, no solamente tienen que doblar, postrar sus rostros. But you are to get all your people on their faces worshiping Yahweh. Sino que ellos también tienen que llevar a su pueblo, a su gente, a la adoración a Yahweh. Please heed this word. Por favor, rieguen esta palabra. Please pay attention to what's being said. Pongan atención a lo que él está diciendo. It was always the darkest hour right before God was going to deliver his people. It was always the darkest hour. Siempre han habido horas oscuras, pero Yahweh ha traído la liberación. And I know it has been a dark hour for you. Y yo sé que este es un tiempo en que está la situación difícil. But Yahweh has heard your cries. Pero él ha escuchado y ha visto su llanto. We want to encourage you tonight. Y queremos que ustedes se animen y se levanten. Yahweh is saying, continue crying out to me. Continúen, sigan clamando a mí. Continue to stay on your faces in true worship. Continúen con sus rostros en verdadera adoración.
And God will be glorified in this. Y Dios, Yahweh, se va a glorificar en eso. Yahshua will be glorified in this. Y Yeshua se va a glorificar en esa oración. So, Father, right now we're going to pray. So, en este momento, Padre, venimos en oración. Father, first of all, I ask you to draw, Father, every single person in the government to Jesus Christ. Draw every single person in that government, Father, to Jesus Christ. Abba, en este momento oramos por cada persona que está en el... By your spirit. Por tu espíritu, Señor. It is not by might. No es con poder, no es con nuestra fuerza. Not by power. No es con nuestra mente. No es but by my spirit, says the Lord. Es por mi espíritu, eso dice el Señor. So again, Father, I ask you to draw those souls in the government to Jesus. Queremos que tú lleves estas personas a Jesús. I ask you right now in the name of Jesus, Father. En el nombre de Jesús oramos, Señor. To fill every one of our brothers and sisters. Por cada uno de nuestros hermanos y hermanas. With your spirit, Father. Para que tú los llenes, Señor. Just receive it. Y ellos puedan recibir. Just receive it. Y reciban. Just receive holy fire. Y reciban el fuego de tu espíritu. I ask you, Father, to strengthen their inner man now. Y te estamos pidiendo fuerzas para cada hombre. I ask you to revive their inner man. Que tú levantes, que tú fortalezcas cada hombre. I ask you to restore their inner man. Que tú lo restaures, Señor. I ask you to bear them up now, Father. Que tú levantes a cada uno, Dios. And I ask you to order their footsteps. Y que le guíes en sus pasos. Father, I ask you to open the door now. Que tú abras una puerta ahora, Señor. For food to be able to come into Cuba, Father. Para que venga comida a Cuba. For the medicines right now to come into Cuba. Y que venga medicina a Cuba. I speak right now healing to every sick person watching this video. Yo hablo de sanidad, o sea, para cada persona que está enferma en estos momentos en Cuba. I curse every disease right now in the name of Jesus. Y maldigo toda enfermedad en el nombre de Yeshua. I curse at the roots right now. Desde la raíz toda enfermedad se seca. Every disease that's in anybody's body now. Cada enfermedad que está en cada cuerpo, en cada persona enferma. As Jesus cursed the fig tree. En Jesús tenemos victoria. I will curse the disease now. Maldecimos esa enfermedad. We speak complete healing. Y hablamos sanidad. Enviamos to everyone who's watching this video now, just receive it. Que cada persona que esté viendo este video ahora reciba sanidad. Through his wounds and by his stripes. Y fuerzas en su, reciba fuerza. You are healed. Usted es sanado. You are healed. Usted es sanado. Receive it. Recibe. Receive it. Recibe. Receive it. Recibe. I ask you, Father. Yo te pido, Padre. To confirm. Que tú confirmes. What has been said tonight. Lo que yo he estado diciendo esta noche. To every one of my brothers and sisters in Cuba. Cada uno de mis hermanos y mis hermanas en Cuba. From the north to the south. Desde el norte hasta el sur. To the east to the west. Desde el este hasta el oeste. I want to let you know that you're loved. Yo quiero dejarles saber del amor. I want to let you know. Yo quiero dejarles saber. That after being in your nation. Que en su nación. I have never met. Yo nunca he conocido. More loving people. Más gente amorosa que ustedes. People who received us in their homes. Personas que reciben, que nos recibieron en sus casas. Yahweh has heard. Yahweh ha escuchado. And your deliverance is on its way. Y ya la liberación viene en camino. Your deliverance is on its way. Receive this now. Reciban esa liberación. Make sure you get this video to every place in Cuba. Estén seguros de que este video va a llegar a cada persona en Cuba. We love you. Les amamos. We love you. Les amamos. Jesus loves you. Jesús te ama. The Father loves you. El Padre te ama. And the Holy Spirit loves you. Y el Santo Espíritu te ama.